Buenas tardes, bienvenidos y saludos desde Fallas VLC en una nueva edición de nuestro programa dedicado por entero a Falleras Mayores 2015 para nuestro canal de YouTube de Fallas VLC, como es el caso de hoy. En primer lugar, quería agradecer a Noelia Birigay, gran amiga y colaboradora de Fallas VLC, que nos acompañe esta tarde en esta nueva ronda de entrevistas. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por compartir esta tarde de entrevistas y si te parece, Noelia, sin más dilación, vamos a presentar a nuestra primera invitada de hoy, que además es la representante de tu comisión. Quiero agradecer su presencia esta tarde con nosotros a Carolina Masí Bogemans, de la Falla San Ignacio de Loyola, Jesús y María, del sector Botanic La Pechina. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Carolina, tu comisión fue fundada en torno a los años 50, ¿no es así? Sí, así es. Supongo que estarás orgullosa. Por supuesto que sí. ¿Puedes contarnos un poco su historia, las secciones por las que habéis pasado hasta llegar hasta hoy? Por supuesto. Se fundó, como bien has dicho, en torno a los años 50. La particularidad que tiene es que empezó como una comisión infantil. A partir de ahí se formó la comisión mayor. Hemos pasado por varias secciones, actualmente estamos en tercera B, pero hemos pasado por primera B, hemos estado hace no mucho en segunda, pero bueno, ahora estamos, como ya he dicho, en tercera B. ¿Crees que la crisis ha afectado vuestra demarcación? ¿Ha tocado el número de falleros y falleras? ¿O por el contrario, crees que es un fenómeno que no ha afectado para nada a vuestra comisión? Yo creo que sí, que aunque no ha afectado demasiadamente, sí que ha afectado un poquito. ¿Sabrías decirnos cuántos falleros y falleras sois en vuestra comisión entre infantiles y mayores, aproximadamente? Infantiles son alrededor de unos 90 y de adultos tenemos unas 80 mujeres y unos 70 hombres, más o menos. Nos has comentado que estáis en tercera B. Sí, así es. Y el lema de los monumentos, los artistas, tanto infantil como mayor, ¿lo sabes? ¿Nos lo podría decir? Sí, en la Falla Grande estamos en tercera B y el artista es Xavier Guerrero y el lema es Fem Macha diariamente. Y en la Falla Infantil estamos en octava, el artista es Diego Palacios y el lema es El Meu Anchelet. Presentáis bocetos el 13 de diciembre, ¿verdad? Sí. También aprovecháis este día para la firma de contratos, presentación de la cena en Navidad. Cuéntanos cómo se desarrolla la... La delegación de festejos prepara una cena, la llamada cena de Navidad, porque es el último acto que tenemos ese día, ya hasta que no pasen las fiestas. Y aprovechamos para invitar a los artistas a esta cena, firmamos los contratos de manera oficial y a partir de ahí ellos empiezan a enseñarnos las fallas y a explicarnos un poco de qué va cada monumento. ¿El presidente interviene, no interviene? No mucho, la verdad. Son más los artistas. ¿Y tenéis fecha ya o prevista para visitar el taller? No, todavía no. Suponemos que con muchas ganas de verla plantada, ¿verdad, Carolina? Por supuesto. Y a ver, ¿en qué te fijas de una falla? ¿Eres detallista, puntillosa? La verdad que me fijo bastante dependiendo de la distancia en la que esté. Si estoy lejos, sí que me fijo en lo que es la altura, la grandiosidad del monumento y el color. Y si estoy cerca, sí que me fijo ya en detalles más pequeñitos o en las sátiras, si puedo leer los carteles, depende. Y volviendo a ti, Carolina, cuéntanos desde cuándo eres fallera. ¿Has estado siempre en la misma comisión? ¿Tu familia es fallera, no lo ves? Soy fallera desde que nací, desde hace 22 años. Toda la vida he estado en esta comisión, al igual que mi familia. Y entré en esta comisión por mi hermana cuando ella era más jovencita y desde entonces pues eso, estamos toda la familia en la comisión. Además creo que buena parte de tu familia ha estado en la directiva, ¿no es así? Mi cuñado está en la delegación de festejos, yo también pertenezco a la delegación de infantiles, la verdad que nos gusta mucho movernos en este ambiente. Por cierto, cuéntanos, ¿cómo te enteraste que ibas a ser la fallera mayor? ¿Fue una sorpresa? La verdad que no fue una sorpresa, siempre tenía muchas ganas, lo que pasa es que todavía no sabíamos el año concreto que iba a ser, porque para mí mi ilusión era serlo con mi sobrina, que es la fallera mayor infantil de este año, y estábamos esperando a que la niña tuviese la edad apropiada. Y ahora que no me oye, cuéntame un poquito cómo ha sido el traspaso de funciones con tu antecesora, Noelia Birigay. ¿Te aconseja, te asesora, te ayuda, hablas con ella sobre los diversos actos? La verdad es que Noelia se está portando magníficamente conmigo. ¿De verdad que sí, Noelia? Creo que sí. Me da muchísimos consejos, se porta muy bien conmigo y no solo los consejos, sino que también me cuida y está muy atenta conmigo. Desafortunadamente, nuestra querida amiga y colaboradora Noelia fue preseleccionada por el sector, pero finalmente no pasó el corte de la Fonteta. ¿Tu comisión os sentís un poco decepcionados porque Noelia no haya pasado el corte? Siempre hace ilusión tener a una fallera en la corte de honor perteneciente a nuestra falla. Pero yo me siento muy orgullosa porque ha llegado hasta ahí, ha pasado el primer corte y luego yo sé que ella lo ha hecho como mejor sabe. La ventaja es que la vais a disfrutar todo el año en vuestra comisión, ¿verdad? Claro, con eso nos quedamos nosotros. Supongo que al fin y al cabo satisfecho con que Marta Marco de Santa María Micaela y Alejandra Espinosa, ambas, una en la corte mayor y otra en la corte infantil, pues hayan sido preseleccionadas por vuestro sector, supongo, ¿verdad? Claro, es un orgullo para el sector tener a dos candidatas, una en la mayor y otra en la infantil. Y ahora háblanos de tu presi, Juan Enrique Martínez Albuise. ¿Qué tal está siendo tu relación con él este año? ¿Más cercana? La verdad es que también Juan se está portando muy bien conmigo. Me asesora y me aconseja, pero es que además ya nos conocíamos de antes y este año está habiendo una mayor amistad. Tu nombramiento fue el 20 de septiembre, ¿no es así? Sí. Si te pregunto con qué momento te quedarías de todos los que viviste ese día, ¿cuál sería? Con los nervios de mi sobrina, no se me olvida nada, y también con todo lo que prepararon mis amigos, con la sorpresa que me hicieron. Y tu proclamación fue el 25 de octubre, ¿verdad? Sí. ¿Qué momento fue el más significativo? Lo recuerdo todos. ¿Pero hay
algún momento que atraparías? De lo que más me acuerdo y lo que más feliz me hace es la sonrisa que desde que entré hasta que salí tenía en la cara de felicidad. Se portaban muy bien conmigo. Sin embargo, el acto más esperado en la vida de una fallera mayor, como sabes, es el día de su exaltación. En tu caso es el 31 de enero, ¿verdad? Sí. ¿Puedes adelantarnos dónde es? Es en el Teatro Flumen, ahí estoy esperando. ¿Estás nerviosa? ¿No estás nerviosa? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo esperas ese día? Estoy muy nerviosa. Gente cercana a mí sé que participa. No consigo sacarles nada, por desgracia. ¿Estás deseando ya lucir la banda? Sí. ¿Y cómo? Y ahora que tú eres la máxima representante de tu falla, cuéntanos en quién te apoyas más a la hora de pedir consejo. La última palabra casi siempre la tiene mi pareja, porque confío mucho en él. También en mi hermana, porque ha sido fallera mayor y sabe muchísimo de esto, y en amigos en general. Muy bien, cambiando un poco de tema, ¿participa en tu comisión en alguna otra actividad de junta? ¿Teatro faller, playbacks, pádel, truc, bolos? Participamos en pádel, tanto masculino como femenino. También en fútbol sala. ¿Cómo vais? Quedamos segundos. Pues genial. Casi, casi primeros, pero bien. Y también participamos en torneos de truc a través del sector. Del sector y de la agrupación. Y ahora, de cara a Navidades, participáis en la confección de belenes. Cuéntanos esto un poco más. ¿Eres de bajar al casal, recortar, pintar, pegar, colaborar con los infantiles? La verdad que sí. Siempre me gusta estar al pie del cañón en todo, sobre todo en infantiles, que pertenezco a la delegación. Entonces, ahora hemos tenido meriendas para hacer los belenes y sí que participamos en el concurso de Junta Central Fallera. Creo que tu comisión pertenece a la Federación de Fallas de Ingenio y Gracia, ¿no es así? Sí, así es. Y bueno, supongo que encantada y orgullosa, ¿no? Por supuesto. Además, te permite vivir más actos. A ver, ¿eres de Mascletá o de Castillo de Fuegos Artificiales, Carolina? Me gustan las dos, pero la Mascletá, sin lugar a dudas. En la entrevista escrita que realizaste para fallasubelece.com nos dijiste sobre si tu sueño se había cumplido. De momento mi sueño todavía se está viviendo y prácticamente acaba de empezar. Quiero aprovechar cada momento de este reinado y en un futuro lo que tenga que venir ya se verá y será bienvenido. Al hilo de esto te pregunto, ¿te ves con posibilidades de ser preseleccionada por tu sector, Carolina? Todavía no me lo he planteado. De momento estoy viviendo el día a día y disfrutando al máximo. Y como ya he dicho, en un futuro lo que venga, pues ya vendrá. ¿Y te mojarías si te preguntase quién o quiénes crees que pueden ser preseleccionadas de tu sector, ahora que las vas conociendo un poquito más? No me mojaría porque para mí todas, de momento, por lo poco que nos conocemos, tenemos cualidades, así que ya veremos más adelante. Gracias por tus respuestas y ahora te dejo con nuestra compi, Noelia, que seguro que estará encantada de hacerte un par de preguntas. Adelante, Noelia, tu turno. Gracias. Hola, Carolina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Primero de todo, aunque ya te he felicitado varias veces, felicitarte de nuevo por tu proclamación como fallera mayor de San Ignacio de Loyola, nuestra falla. Y nada, me siento muy orgullosa. Recordar a nuestros oyentes que tu presentación es el 31 de enero, tal como lo has comentado ahora antes. Preguntarte si ya estás nerviosa, si tienes el traje listo. Sí que estoy bastante nerviosa. En cuanto al traje, sí que tengo la tela elegida, pero aún no está confeccionado. ¿Puedes adelantar alguna cosita? El color me imagino que no nos lo vas a adelantar. Por supuesto, por supuesto que no. ¿Siglo XVIII, siglo XIX? XIX, y ya está, no te digo más. Vale. Bueno, y preguntarte pues qué esperas este año como fallera mayor. Espero disfrutar cada momento como los pocos que he tenido ya los he disfrutado al máximo y estar arropada de toda mi falla, que es lo que me hace ilusión. ¿Se ha cumplido ya tu sueño? ¿Esperas algo más? De momento se está cumpliendo. Y ahora dinos qué es lo que más te gusta de ser fallera, no fallera mayor, fallera. Pues la verdad que hay muchísimas cosas. Supongo que a todas nos gusta vestirnos, a todas nos gusta el ambiente que hay en el casal. La verdad que me gustan muchísimas cosas. ¿Tienes ganas de ver plantada tu falla? Sí, me muero de ganas. De ver ya el trabajo finalizado y tenerla ahí. En cuanto a los festejos que realiza la comisión, ¿con cuáles te quedarías? La verdad que tenemos la suerte de hacer bastantes festejos. Cada uno tiene su momento, pero en Halloween la verdad que nos lo pasamos muy bien porque hacemos un túnel del terror y está muy bien. Pues precisamente ya que hablas de Halloween, que fue el pasado 1 de noviembre, cuéntanos si fue solo para infantiles, también para mayores. Era un acto que había preparado la delegación de infantiles y en teoría era solo para infantiles. Pero al ver el túnel del terror, todos los mayores que vinieron luego a la cena quisieron pasar. Se hizo un poco al final acto también de mayores. Te disfrazaste entonces, imagino. Claro. Y bueno, también hacemos Oktoberfest. ¿Te gusta este tipo de actos? De fiestas como la Oktoberfest, Quinta Etapa. Claro, me parece una manera de unir a los falleros, de que bajemos a más cosas y seamos más amigos y hagamos más familia. Por otro lado, los actos más protocolarios, ¿con cuál te quedarías? ¿Nombramiento, presentación? Este año, como fallera mayor, yo creo que la presentación marca mucho. Y otro de los actos que más me gustan es la ofrenda. Y bueno, precisamente ya que has nombrado la ofrenda, de los actos religiosos, como la procesión de la Virgen,
¿cuáles esperas con más ilusión? ¿O el besamano? Como ya te he dicho, la ofrenda, por supuesto, y el besamanos también es un acto que me hace ilusión. ¿Te gustan más los actos de la comisión o los de la agrupación? ¿Son diferentes? Yo creo que son diferentes y cada uno tiene su momento y su manera de vivirlo. Con tu falla te sientes como en tu familia, pero este año, al ser fallera mayor, te permite conocer a más gente de la agrupación. Y bueno, supongo que ya habréis empezado a hacer quedadas, las compis del sector, para ir a cenar. Sí, sí, hemos quedado para cenar. Ya hemos tenido alguna presentación, las de Ingenio y Gracia, y la verdad que se está haciendo un ambiente y un grupito muy bueno. En cuanto al resto del cuadro de honor, para que nuestros oyentes lo sepan, este año no tenemos presidente infantil. Cuéntanos tu relación con tu fallera mayor infantil, Claudia. Es mi sobrina, así que para mí es todo un privilegio estar con ella este año y disfrutarlo juntas, y la verdad que era lo que yo llevaba esperando desde hace mucho tiempo. Bueno, desde aquí le enviamos un besito muy fuerte a Claudia. Para que te conozcan un poquito más nuestros oyentes, cuéntanos qué haces en lo profesional. ¿Estudias? ¿Trabajas? Estudio Historia del Arte en la Universidad de Valencia. También trabajo por las tardes dando clases de baile de salón. Cuéntanos un poquito, ¿te dedicas al baile desde hace tiempo? Cuando tenía 7 años empecé yo a bailar. Desde pequeñita siempre me ha gustado el baile y al final me apunté. Y al final pues eso, he sido yo monitora de baile, ya es lo que pasa al hacerse mayor. ¿Este año cómo te lo vas a tomar? ¿Más un poco sabático en el plano profesional o de estudios para dedicarte de lleno a ser fallera mayor, o bueno, lo vas a ir compaginando bien? Lo voy a intentar compaginar lo mejor que pueda. ¿Has pedido algún deseo especial para la semana fallera? Que no llueva, como todas, sí. Supongo. Bueno, y que salga todo bien también. Ahora, Carol, en función de tu sentimiento fallero, cuéntanos, ¿aportarías algo a la fiesta como contribución personal? ¿Cambiarías algo? Como ya dije en la entrevista, me gusta muchísimo cómo está. Lo que pasa es que también, pues eso, me parece que se deberían dar más premios para que todas las comisiones fuesen a la recogida de premios. Lo que pasa es que es un poco difícil compaginarlo, porque si tienen que pasar todas las fallas por la plaza del ayuntamiento, me parece que no hay horario. Bueno, y ya para acabar, dime, Carol, ¿por qué tu comisión San Ignacio y no otra? Porque mi hermana se apuntó en esta comisión antes de nacer yo, por lo tanto me apuntaron a mí cuando nací, y hoy en día, que ya lo siento, lo vivo, no la cambio por nada del mundo. Muy bien, así me gusta. Muchas gracias, Carolina, y le devuelvo la palabra a Oro. Gracias a ti. Gracias, Noelia. Recordar a nuestros oyentes que hoy estamos con Carolina Masip Bogemans, de la Falla San Ignacio de Loyola, Jesús y María, del sector Botánic, La Pechina. Por mi parte, poco más. Si bien preguntarte cómo logras compatibilizarlo todo, tus estudios de arte con los bailes de salón, ahora fallera mayor, eres una persona organizada, te cuesta, te está ayudando alguien, te estás dejando de lado un poquito los estudios, ¿cómo te vas a organizar? Intento llevarlo todo lo mejor que puedo. Las clases de monitora de baile no me ocupan mucho tiempo, así que casi me sirve más como una distracción del estudio. Por suerte, los actos que hay son en los fines de semana de fallera, entonces también me permite un poco organizarme. Carolina, ¿quieres decir algo? Agradecer a tu comisión, a tus familiares. Ahora es el momento. Adelante. Agradeceros primero a vosotros por hacernos esta entrevista. A ti. Y agradecer a mi comisión por permitirme ser fallera mayor, y a mi familia también. Gracias, Carolina, por tu tiempo y amabilidad a la hora de contestar nuestras preguntas. Aprovecho para desearte lo mejor este año que ahora comienza para ti. Nuestros mejores deseos y hasta pronto, Carolina. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.